Papá. No insistas. No habrá dinero para ese viaje. Tan solo me regalaste este desecho de anillo cuando cumplí los 15 años. Ni siquiera me compraste la flauta para mi clase de música. Lo conseguiste, ¿no? Sí, sí, claro. Prestada de un niño con meningitis. Enhorabuena, lo conseguiste. Eso es lo importante. Estoy cansada. Estoy cansada de ir a clase, andar 2 kilómetros y llevar siempre la ropa de mamá. De no poder ir a cenar al cine con mis amigos. Pues si estás cansada, cariño, vete a dormir. ¡Yo existo! ¡Claro que existes! Y yo te quiero por ello. Así que has prestado. No pienso volver. Era de esperar. Mi hermano tiene talento para los negocios. Yo, sin embargo, para los buenos poderes. Aquí será siempre bien recibida. Mira lo que he hecho. ¡Hala! ¿Qué es? Un burdel, pero no uno cualquiera puede entrar. Ricos y estrellas de Hollywood van a mí, papá. Es muy bonito. Te ha gustado el regalo, ¿eh? Gracias. A mí, algo de dinero no me vendría mal. Han intentado secuestrar a esta señora. Oh, ho, ho, who wouldn't go? Oh, ho, ho, who wouldn't go? Up on the housetop, click, click, click. Down through the chimney with good Saint. ¿Secuestrada, dice? Si esos gritos podrían ser de la perra del vecino. ¿Cree que eres una perra? ¡Ya lo tengo! Le podemos mandar un dedo. ¿Qué? Sí, como en las películas. ¿Y de dónde lo sacamos? Sea rápido. ¿Qué vas a hacer? ¡No! ¡No, espera! Mi padre no es tonto. Además, se dará cuenta que el dedo no es mío. Bueno, entonces solo queda una salida. ¿Qué quieres decir? Será rápido. ¡No! 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 ¡Es tú no que estás fuera, no! Luego cogemos el dedo y lo cosemos. ¿Me dolerá? Ahora que tendremos dinero, tú y yo, ya sabes, podríamos... Tío, te estás dejando llevar por la situación. Te deseo desde el primer día que te vi. ¡En la cuna! He esperado mucho tiempo para confesártelo. Bueno, pues si quieres seguir esperando, por mí... ¡Ya estoy aquí! ¿Has dejado el regalito en casa del tío? Muy bien.
Ahora vuelve con tus juguetes. Ahora solo nos queda esperar. ¡Lo tengo! ¿Qué me dices? ¡Pan comido! Ahora podremos ser felices. Espera, tenemos un problema. ¿Cuál? Él. ¡Tranquila! Hay solución para todo. Pero, ¿estás seguro? Te quiero, estoy seguro. Pero, es tu hijo. ¿Y? Tú y yo tendremos otro. O compramos uno. ¿Qué me dices? Pues que... no sé, deberías esperar a que se fuese a dormir, por lo menos, ¿no? ¡Me voy a dormir! Es para ti. ¡Hala! ¡Qué barco tan bonito! Un yate de 40 metros de eslora. Este soy yo, tomando un Don Periñón de esos. Y este es tú en topless. Ah. ¿Y este? Es papá. ¿Qué hace? Limpia la cubierta del barco para que esté bonita. ¡Hasta mañana! ¡Hasta mañana! Es un niño tan bueno. Y será todo un artista. ¡No aguanto más! Pero... Tranquila, será rápido. Cariño, cariño. Cariño. ¿Dónde estás? Hombre, la hija pródiga. Adelante.